Bueno, sistema radiante de Pedro, EA6, bravo, bravo. HB9. HB9 para la banda de 50. 50 negativos. Dos elementos. ¿Y qué tal cuando se abre la propa, la banda mágica? De puta madre. De puta madre. Funciona muy bueno, bien. esto es la típica discono, ¿no? Que se montaba antiguamente en los La escáneres. discono para escuchar al aeropuerto y a la vez. Transmite puntero, también, ese equipo es antenado. Y no saca ni estacionario, ¿no? No tiene ruedas, bueno, estupendo. ¿Y el rotor y qué rotor es? B650 de Yaesu. Bueno. Que ahora tendré que mirarlo porque también falla como una escopeta. Pero vale. No falla de aquí, falla de abajo. ¿Y el sistema delantero que tiene? ¿Dos gama max? Sí, tiene como. Para ajustar la roe moviendo las varillas esas, paralelas, sí. Ahora quiero grabar la vertical que empleas para HF. ¿Para cuántas bandas es? Desde 4 metros hasta 30 metros. Hace vale. 7 metros 18 de altura. ¿De qué marca es la antena? Eco Alpha 7 no sé qué. Que las vende Wimo. Las vende Wimo. Y el único consejo que doy es que nos pega el soletón aquí. Cambiarle. Lo pongo yo aquí delante el 1, tuya. Lleva un 1-4-1. ¿Mm? Y es una mierda, yo en un año ya he puesto dos. Sí, el balón se va a la mierda. Es un balón, es un 1. Ah, un 1-1. Y se falla más que una escopeta cartucho. Se rompe. Y ahora he comprado uno LV4, ese hotel. Esas cajas estancas, ¿no? ¿Qué hace este hombre? Y cuando me llegue se lo cambiaré. Y listo. Y luego todo el tejado tiene radiales por debajo de las tejas. Todo el tejado con radiales por debajo. Bueno, encima también veo radiales. Y encima le he puesto 8 porque no me fiaba. Vale, no me puedo acercar allí, voy a hacer zoom para no romper tejas que están mojadas. Todos los radiales están, los que van debajo de las tejas, sí. Están cogidos al soporte ese que es metálico. Vale, ese es el 1-1 que está roto, ¿no? Ese que se ve ahí. Exactamente. Bueno, este funciona. No sé, no sé qué durará. Está el sol en contra, pero bueno, levanto el móvil a ver cómo se ve. Joder, ¿qué mide, dices? 7 metros 16. Joder, macho, hay una buena vertical aquí, ¿eh? Iba a comprar la otra que hace 30 o 10 metros, pero me encontraba demasiado pequeño aquí para poner 10 metros de aluminio. Sí. Es muy resistente, no se mueve ni para un cristo con el viento. Sí, sí, sí. Joder, macho. Lo de los radiales, como no me fiaba de... El soporte donde me gusta el sistema este, ¿eh? Miguel Oscar Mike tenía ganas de montar algo así, se lo voy a enseñar. Bueno, lo va a ver en el vídeo. Va de coña, ¿eh? Yo, pero, hombre, siempre he visto este tipo de antena con radiales y el famoso acoplador este de Náutica. Sí, sí. Pero, a ver, ya estamos, que es un... Una cosa, Pedro, las contraantenas que tienes por el suelo aquí... Sí. ¿Tienen una medida física no, cada una o no, todo es a voleo? El cable que tenía y lo he tirado y ha tomado por saco. Porque dice que tiene que ser un cuarto sí, de onda resonante de la banda. Yo llevaba todo lo del plano de tierra que ya tiene. Lo tiene debajo, saco, claro. No me preocupe mucho, pero por si acaso ya. Le pongo esto. Vale. A ver, la antena esta, si no tiras de acoplador, no va. Ah, tienes que acoplar. Porque en teoría no te resuena ninguna banda. Vale. El 1-1 ayuda, pero el 1-1 que es un 4-1-9-1. 4-1 creo que sí. Vale. Y el tema está que yo tengo el Icon 7300. Uh-huh. En las bandas que tiene más de 3 de estacionarias no trabaja. Ya. Te dice que naranja. Sí, China. El acoplador del 7300 tiene eso, es muy. Muy entonces, que un acoplador que verás, sí, alguno. FJ, el lo pones. Plug and Play, ese, ¿cómo se llama? Plug and Play. Nunca sé decir el nombre. Poner y jugar. Plus and Play. Plug and Play. Poner y jugar. Poner y jugar, lo tengo. Bueno, vamos para pa allá, a ver si puedo enfocar desde aquí desde mejor. Te saldrá un poquito mejor, sí, yo creo que sí. Bueno, ahí la vemos. Muy bien. Bueno, hay que adaptarse. Es que aquí la terraza que tienes, pues es este cachito alargado aquí. Y tienes que adaptarte a lo que hay, no hay más. No, bueno, yo antes ahí tenía una torre que tenía 7 metros. Animalito, el Pedro me decía que iba a picar esto. Digo, déjalo ahí. Quieto, hombre, parado. Ya, y... No, te montas otro encima para una vertical o para lo que sea. Yo montaba antenas a la gente, sí, subía sí, las sí, torres, sí. Bueno, de hecho sí, subía sí, la tuya. Sí, subía la mía, sí, a la grande. Pero tío, ya con la edad... Ya.
Pero ahora, por ejemplo, aquí poner un tramo y puntera, ¿eh? Y tendrías, podías tener eso de allí aquí o algo más aquí montado. Sí, pero está el rollo de que eso si necesitas no nada, hacer tío. Algo tienes que subir y ya no me fío. Bueno, abatible, que se tumbe para acá. Bueno, ya no me fío. ¿Qué ya no quiere. Bueno, eso, pues vamos a ver el... ¿Nos enseñas el shack? Sí, hombre. Bueno, Pedrito, aquí os presento a 6, bravo, bravo, a 6 bebé, Pedro. Este hombre no tiene, y además lo voy a verificar, no tiene micro en la mesa. No hay micro. ¿Veis? No hay ningún micro. Mira, ahí hasta un tapón le ha puesto al equipo, ¿lo veis? Para que no le entre. No tiene. Coño, que hay aquí, 20 euritos. los micros, él solo hace telegrafía. ¿Eh? Y hace muchos años que lo conozco. Pedro, ¿tú te acuerdas la primera vez que yo vine aquí a tu casa? Tenías un perrito en la espalda, que le faltaba un ojo, por cierto, una perrita. Le faltaba un ojo. Lo tenías detrás y se ponía ahí contigo y tú hacías telegrafía ahí. Exactamente. Y cuando, porque se murió con 18 años. Y me acuerdo verte bajarla al suelo y hablar conmigo a la vez que tú manipulabas. O sea, es que me dejaste flipado ese día. Pero eso ya no lo hago. Ya. Te vuelves viejo, ¿o qué? Años ha perdido. Ahora hacemos algún cadufo que otro. Bueno, Pedrito, para la gente del canal, explícanos en qué la estación es simple, completa pero simple. No, a ver, nada de amplificadores, veo, ¿eh? No, nunca. Todo QRP y 100 vatios. 79, yo no he empleado nunca 100 vatios, o sea, más de 100 vatios. Ajá. Miento, cuando era Eco Bravo, que era Eco Bravo 6 Yankee Yankee, solo hacía DX de VHF, estaba en el Molinar, uh-huh. Y ahí sí que tenía 500 vatios. Pero en HF no. Ahí estaba cerca del mar, ¿eh? Aquello era una buena ubicación. Estaba al lado del mar, era una maravilla. Ojalá estuviera allí ahora. Bueno, hay que conformarse con lo que. Bueno, yo soy de la opinión. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí hay que poner lo que emplees y lo demás, pues guardado, que tengo más cosas que guardar. No como yo, que tengo eso de Diógenes, que todo lo voy a. Todo lo voy guardando. Una fuente como la que puede tener una fuentecita. Amperios. Siempre hay que tener otra mano por si alguna se roba. Y aquí hay otra. Perfecto. Y luego el 7300, que estoy encantado de la vida de él. Sí, una maravilla. Pero una maravilla. Una maravilla de equipo. Un 817, que lo empleo para escuchar el aeropuerto. Con la discono sí, esa que tienes arriba. Para escuchar el aeropuerto. El Vibroprex. El manipulador, perdón. El plug and play. El acoplador que te he dicho. ¿Cómo era eso? Monta y juega. Sí, monta y juega. Yo lo tengo con el 897. Sí. Y luego el Chino Ríe, que nos acaban de llegar. Empleo, no, bueno, a mí me acaba de llegar. Este ya tiene del año 16 conmigo. Bueno, decir al canal que ya mismo haré un vídeo del mío. Me ha llegado uno, el modelo anterior a este. Estos son cuatro bandas, bueno, en teoría son cinco. El mío son dos bandas y cuatro en escucha, no, me parece. Tienes la posibilidad de tres en el tuyo. Sí, la banda de 30 metros. 20 y 40, que funciona muy bien, y en 30 metros, ahí le da. Hay que hacerle algo, me han dicho, en 30 metros. Yo intento hacérselo a este y no. Y este tiene 80, 40, 20... Uh-huh. 80, 40, bueno, 30 yo ya 20. Me divertiré con y dos bandas 17, ya. El 17 pasa lo mismo que el tuyo, con 30. El tuyo es el 30 y este es el 17. No, sí. No le pidas más porque no hay. No hay. Bueno. No tiene sensibilidad, no tiene nada. Vale. Pero esto es lo mejor que hay para irse de QRP. Enseña la peana para montar los QRPs. Muy útil, ¿eh? De madera. Yo me voy a hacer una. Porque mira, pones el equipito encima y ya puedes trabajar con él. Tienes la posibilidad de ponerlo en carga, del case, de todo. Sí. Ahora me tengo que apuntar las medidas de esta maderita, porque quiero hacer uno para el mío. A ver, esto lo hacía... No, porque el chinorrin mío, en la parte de abajo lleva un botón de PTT. Y siempre está apretando, claro, no puedo ponerlo eso vertical. No es un invento mío, ¿eh? Ya. Eso los hacía hace tiempo un alemán. Ahora no me preguntes quién era, porque... Bueno, es igual. Ni lo sé. Y luego, bueno, pues empleo... El DXUMI para mirar, que hace poco estaba escuchando aquí. El clúster con el DXUMI. Había un follón del copón. Sí, con los de Bowet, sí. Y el Han Radio, o sea, sí, el Han Radio Deluxe. Han Radio Deluxe. La versión baratera de hace 50 años. Ah, mismo. La gratuita última que había. La última que hace 25 años. Un receptor, ¿no? Sí, esto es para escuchar la radio comercial. Comercial, normal. Dos Walkie Baofeng. ¿En qué cuarto de radio nos falta un Baofeng? Yo tengo dos, lo que pasa es que este no tiene. Voy a grabar una cosa que acabo de ver. ¿Os acordáis del último vídeo que os expliqué lo de la toma de tierra? Mira, Pedro lo tiene.
Pedro lo tiene. Luego, vas a ver, mira, mirad el tubo. ¿Veis el tubo que yo os explicaba? Lo que pasa es que este es más gordito. ¿Y veis que no hay ningún cable puesto? Muy mal, no, estamos dando ejemplo. No, es que lo he quitado por el problema. Ah, claro, había unas humedades aquí que han tenido que reparar. Vale. Pero veis el tubito que yo os expliqué en el vídeo y todo enganchado ahí con una sabra cededita. ¿Lo veis ahí? O sea que... Yo tengo la tierra que me viene del patio este exterior. Claro, va, pero tú lo tienes bien aquí. Va separada a la de la finca, ¿eh? No es la misma. Claro. Tú tienes la tuya propia. Una piqueta, ¿no? Una jabalina ahí clavada. ¿Qué medida tiene la jabalina? Creo que hacía 2 metros. Sí, yo también clavé una de 2 metros. Vinimos a esta casa hace 15 años. Sí, más o menos, 15 o 16. Me la pusieron los de la obra y creo que hacía 2 metros. Ah, que sí, va muy bien tener eso, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y bueno, más. ¿Y qué te iba a decir? ¿En qué año te sacaste la licencia tú, Pedro? La he cobrado en el 78. ¿Cuál te dieron? EB6BB. ¿Ya te hubiera tenido? EB6 Yankee Yankee. La he cobrado. He cobrado. EB6 Yankee Yankee. Exactamente. Luego en el Charlie, en el 79. En el 79. Que era Eco Charlie 6 Radio Kilo. RK. Es chulo. No lo saqué, el indicativo. Ah, no lo sacas. Saqué el, pero sin tener indicativo. Y en el 85, 86, no más, 88, cuando fui a sacarme el Eco Alfa, no funcionaba como ahora. Tenías que tener no sé cuántos contactos y no sé qué. Exactamente, sí, entonces, yo pasé lo mismo. Tuve que ir a sacar el indicativo de Eco Charlie, ponerme como un capullo a hacer contactos, y el del Eco Alfa es del 93, sí, 93. 93. El mío, es, 30, el mío era Eco Bravo 6 AQD, el mío AQD, en el 99. En el 2000 me dieron el Charlie, Eco Charlie 6 Tango Lima, que me gustaba mucho, estuve a punto de conservarlo. Torito no sé qué. Torito loco. Torito loco, decía Andrés, el ACH. Sí, sí. Y luego EA6 Alfa Delta Eco, que era del amigo Antonio el Fontanero. Y como era repescado, bueno, fui a Teleco y me lo cambiaron. Yo me pasó lo mismo. A mí me dieron de Alfa, EA6, Alfa, Kilo, Kilo. Ajá. No, Alfa, Kilo. Y yo, ¿qué coño Kilo? Yo que solo hago telegrafía. Era muy largo. La gente me decía Alfa, Alfa, se comían la K del final. Claro, porque el K con el cambio se podía confundir. Y al final me fui para allá y dije, a ver, un negativo que no haya salido. Y el A6BB era un señor de Jun Mayor que solo había salido un VHF. Yo también tengo esa anécdota. Yo pedí, como era Alfa Delta Eco, que era del amigo Antonio, y cuando yo salía en 40 metros me decía, hombre, Antonio, ¿qué pasa? Me saludaban. Yo digo, que no soy Antonio, hombre. Yo buscaba y pedí, que no saliera. Pedí Oscar Hotel, que me gustaba, pero era de un señor de Sawyer y tenía que estar 5 años de baja el indicativo para otorgarlo otra vez. Y le faltaba un año. Entonces, sin consultarme ni nada, me dieron correlativo Oscar India. Y con ese me quedé. Ya que lo buscaba, era alguien que no hubiera salido en HF o al menos en telegrafía. Ajá. No, es chulo el tuyo en telegrafía, ¿eh? Pero en este, sí. Bravo, bravo. Bebe. Y suena muy bien. A ver. Y además rápido. ¿A qué velocidad sueles transmitir normalmente? 25. Cómodo 25. Antes iba más rápido, ahora ya no. Cómodo 25. Y en recepción, si te pican a esa velocidad, pillas hasta bien. Hasta 30, más o menos. Hasta 30, escuchas bien. Hay cosas que se me van, pero... Sí. Yo no sé si te has dado cuenta, porque yo tengo puesto el pitch del Charlie Whiskey. Sí. Tú normalmente lo tienes a 700. 700, sí. Yo lo tengo un poco más bajo, 650, porque tengo un problema de oído y escucho más grave de lo que toca. Ajá. Entonces lo bajo y la mitad de las veces cuando me llama alguien siempre tengo que subir un poquito con el reed, porque para ellos sales como un poquito desplazado. Ya. Y entonces claro, te llaman donde te escuchan bien. Ya. Pero vamos, a mí nunca me ha molestado, pero un pleo así ya está. ¿El manipulador vertical ese es militar? Sí, era de Yugoslavo, creo. Podemos verlo. Hombre, entonces, ¿no? Es curioso porque se abre de una manera un poco extraña. Pues, ¿lo ha abierto o no? Sí, que lo ha abierto. Está muy bien, ¿eh? Sí.
Yo hace años que no trabajo con verticales, madre mía. Mucho tiempo. Yo tengo el que empleaban para examinar en Teleco. El KK60 de Kenpro. Mira. Otra cosa no, pero aquí manipuladores, madre de Dios. Hay de todos los colores. Es chulito, el Miguel, el Víctor Papa lo tiene también. Sí, con este me examiné yo de telegrafía de Cochambi y de Coalfa. Tú y todo el mundo. Y todos los que habían por la isla. Bueno, con este no, con uno como este. Exacto, sí. Mira qué bonito, A mí no me gustan. Qué recuerdos. Porque me gusta que tenga la pandanca más baja. La diferencia está de altura. A mí no me va bien tener que estar con la mano. Sí, es verdad. Más digo, pero te acostumbras. Hay gente que coge el pomo así. Sí, y otros, hay otra gente que lo coge. Y arriba aquí, ponen, juntan los dedos. Lo cogen de aquí también. Sí, 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 sí. Y lo hacen desde aquí. Pero es un maquinón esto, un maquinón. Sí, sí, muy bonito. Son de las cosas que compras y nunca vendes. Ahí está, ahí. Hay cosas que siempre hay que guardar, ¿eh? Sí, sí, Pedro, sí, hay sí, cosas sí, que hay que tenerlas. Bueno, pues poca cosa más que preguntarte. ¿Se te ocurre contarnos algo más? ¿Tienes algún otro hobby? No. No, esto ya me basta. ¿Y amplificadores nada? ¿Siempre 100 vatios? Siempre 100 vatios. Vale. Bueno, siempre 100 vatios. Ah, bueno, también te gusta... Estabas en el Club QRP también. Esto... Socio 144. Master, no creo que haya más de 200 en todo el mundo. Ajá. QRP Master. Es trabajar en QRP, no sé si eran... 100 países, no, más. Pero que tenían que ser todos socios del club inglés de QRP. ¿Eres de algún club actualmente? Sí. Yo estoy con, me parece que estamos los dos en el EA Charlie Whiskey Club. Mira si soy socio, que lo tengo aquí apuntado por si me piden los números que tienes, como me acuerdo. EA Charlie Whiskey, NAQCC. 9 Alfa QRP, EA QRP. 9 Alfa también estoy yo, sí. CTC, Italia QRP, Germany, Inglaterra QRP, el Arci, el SC Charlie, el Fridge, en todos. Sí, sí, sí. Y han venido por aquí extranjeros a visitarte también, ¿eh? Sí, me consta. Un alemán había que vino. Un par de franchutes también. Sí, sí, sí. Luego todos telegrafistas. Luego no, el otro, joder, un sueco. Sí. Vino un sueco, todos telegrafistas, Todos telegrafistas. Todos. Y todos encantados. Bueno, y otra cosa, que me he enterado yo que te gusta salir portable por ahí. ¿Con qué sales portable? ¿Qué antena empleas y qué equipo? Bueno, la llevo con el coche. El equipo este. ¿De acuerdo? El Joe Kids. Sí. Y la antena. Hay que decir. Bueno, sí, dime, acaba. ¿La antena cuál es? La antena tengo varias. Como verás aquí. Bicolares. Tengo bicolares. Y tengo esta que no me acuerdo. Ah, esa la tengo yo y no me da muy buen resultado a mí, No sé ni el modelo que es. MFJ. Sí, MFJ. Sí, no, yo no. Oxing es. Oxing. No sé ni sí, la tengo yo, la tengo en casa. No me dio muy buen resultado. Y como no van muy para allá. No. Pues lo que empleo es una varilla comprada en un chino, en AliExpress. Ah, de esa extensible. Que hace 5 monobanda. De larga. Monobanda, pero. Sí, no, bueno, al oro. Es monobanda, sirve para 20 metros. Solo. En fonía, más o menos, no tienes estacionaria ni nada. Pero como es telescópica, porque se queda en 60 centímetros, tú vas metiendo la varilla y puedes emplear las más bandas. Uh-huh. Más bandas hacia arriba de 20. Ya. Porque estás acortando la antena. 15, en 18, en 12, en 10 y en 2 metros. La dejas toda plegada con un metro de altura y estás empleando un cuarto, o sea, media onda. Sí, para uno. O sea, puedes emplearla por lo que quieras. Joder. Y si no, pues tenemos por ahí antenas de hilo con adaptadores de estos y tal y ya está. Una antena de hilo de... Ajá. Salías, empleabas, me acuerdo yo, antiguamente, esos maletines que emplean para arrancar los coches... Los mecánicos, con eso salías, ¿no? Sí, le enchufabas. No dándole pinzas. No, lo pinzas. Conectabas al mechero y eso. Al mechero. Luego me compré, que años a lo vendía Lidl, creo que era. Me resultó una mierda. Como una especie de lo que hay ahora para las autocaravanas, que llevan una fuente que la cargas con sí. una. Joder, un panel solar. Sí.
Pues es una cosa parecida. Pero el panel solar iba arriba del cacharro ese. Sí. Y la batería aguantaba lo que fuera, pero se acababa la batería y como no la enchufaras a un mechero, tío, el panel solar no servía para nada. Bueno, ahora hay paneles solares plegables, sí. Chulísimos, ¿eh? No sé si para lo nuestro valen o no, pero bueno, los QRPs consumen muy poco voltaje. Hombre, este en recepción sí que consume poco, creo que son... Sí, milivatios. Milivoltios, sí, 0,55, una cosa así. Sí. Pero en transmisión casi se te van a un vatio, ¿eh? O sea, a un amperio. A un amperio. Y un amperio según las pilas que lleves. Las placas solares, no sé, esas plegables chiquititas que son como una alfombra. Nunca me he quedado sin batería con él. Yo no llevo otra batería externa cuando me lo llevo con el coche. Llevo esto y hasta. Hasta que dura. Se acabe la batería, la. Para casa. Siempre lo procuro llevar cargado a tope. Y para pasar una mañana... Sí, basta, echar un ratito, sí. Ahora piensa, empiezas con 5 vatios, pero a lo mejor acabas con 3, 3 y medio. Sí. Porque claro, a medida que va bajando, a medida que va aumentando el consumo... El consumo baja la potencia. La batería y va bajando la potencia. Exactamente. Pero bueno... Bueno, pues ya está, estupendo. Pedro, muchas gracias por dejarnos entrar en tu casa, por enseñarnos las antenas, los equipos... No, antes de salir, paga el café que te has tomado. Bueno, ahora lo pago. Si no, Madonna, lo pago. Te mata. Por cierto, y sí, no te preocupes. Bueno, pues nada, señores, ahí tenéis el amigo Pedro, EA6 Bravo Bravo, que nos ha abierto las puertas de su casa, nos ha enseñado su pequeño shack aquí. Le puedes decir a todo el mundo dónde estoy y el que quiera venir, que venga, que yo ahora felizmente desde diciembre jubilado. Ya está jubilado, Antes de hora, ¿eh? Ahora sí que tienes tiempo antes a hacer radio, ¿eh? Pues no hago tanta, ¿eh? No, y antes solo deseaba llegar para hacer, y ahora que estás jubilado, ¿no? Me gusta más escuchar ahora. Bueno, ¿no has dado cuenta que de fondo siempre está el puñetero aeropuerto? Yo, Pedro, a veces pienso que qué haríamos, por ejemplo, cuando la pandemia, ¿qué haríamos los radioaficionados que vivimos en un piso de 100 metros o de 90 metros cuadrados si no tuviéramos el cuarto de radio? Hombre, a mí me pega algo. Yo no lo hubiera. Yo iba a trabajar al hospital. De acuerdo, tú ibas a trabajar y yo con el taxi también. Éramos servicios mínimos los dos. Y cagao. Sí, claro, para no contagiarte. Claro. Al principio, sobre todo. Pero me refiero, que si no tuviéramos este hobby en casa. Sí. ¿Qué haríamos? O sea, es que yo no me lo puedo ni imaginar. No, yo entiendo que haya mucha gente que lo haya pasado muy mal, pero muy mal. Sí, hay mucha gente que sí. Porque yo una de las situaciones que ha hecho que me jubile antes ha sido por culpa del COVID. Hombre, yo la gente que hemos trabajado todo el COVID... Se te han muerto compañeros y eso también, ¿eh? Se han quemado mucho. Entre ellos yo, Sí. Los sanitarios... Decir que Pedro era celador de ahí del hospital universitario de aquí de Palma de Mallorca. El hospital más importante, el de referencia, son Espases. 38 añitos. 38 años he estado. Madre de Dios, era un crío y me he ido como un viejo. Bueno, mira, es una profesión. Ahora tenemos el A6TT, que está en lo mismo que tú. O sea, que a ver si él se jubila también. Tony está en el hospital de Inca también. O sea, que hay radioaficionados que trabajan en hospitales. No, y médicos, ¿no? Médicos, tenemos por aquí el Íñigo. De A6 Eco Juliet, que este sí que es una máquina haciendo telegrafía. Telegrafía también, ¿eh? Que, por cierto, se jubila ahora en abril. Ya. Pero ya con su edad. Sí. Este, bueno, pues nada, Pedrito. Aquí cortamos estamos, aquí el vídeo. Y, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y estamos en contacto. Pedro, saluda con la peña. Pensaba que estabas enfocando ahí. Un saludo para todos. Venga, chao, nos vemos. Chao. Adiós.